¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Soy el Jordi DiCaprio de Schwarzenegger y me encuentro en un lugar súper padre, en un lugar donde vamos a descubrir y vamos a vivir esta nueva aventura. Me encuentro en Aldama, Tamaulipas, y vamos a disfrutar del cenote más profundo de todo el mundo, mis hermanos. Es el cenote del Zacatón, aquí en Aldama, Tamaulipas. Y pues hay que dividirnos los grupos 10 y 10 para que podamos disfrutar más esta experiencia que se vive pues aquí. Sí, como frío, así como fresco. Pero correr agua así como por ti, ¿no? Aquí precisamente de este lado de los cuarteles, fue uno de los únicos lugares. Fue uno de los únicos de las partes en las cuales el dueño hizo un manufacturero aquí, ¿no? Excavaron de los únicos lugares que de aquí de toda la zona, aquí donde ya me excavaron, metieron retros y guitarros para ahí, ¿no? Pero pues lamentablemente, como ese tipo de lugar es muy delicado en cuestión para meter algún tipo de construcción, tuvieron problemillas por ahí para poder seguir excavando, ¿no? Es la única parte en la cual se sacaron por aquí piedra laja, se llama. Entonces se puede ver donde metieron, pues, me entró por acá, pero pues no pudo por ahí seguir el proyecto que tenían ahí. Aquí nos vamos a presentar, o nos van a presentar, con ese tipo de piedras, que pueden ver aquí. ¿Qué es esto? Sí, es estalagmita o estalactita, ¿verdad? Aquí tenemos la proporción de ambas, estalagmita y estalactita. Se diferencia en que una crece de abajo hacia arriba y otra de hacia abajo. Que aquí se ve como si hubiera corrido agua, pues no, nunca fue así, nunca hubo una corriente de agua, todo sí es erosión de la tierra. Pues está bien padre, ¿no? Chécate nada más cómo está todo esto maravilloso. Amigos, pues así es como acabamos el primer recorrido en las cavernas de los generales.
aquí en este bonito lugar de Tamaulipas. ¿Te cansas? Necesitas tener condición para eso y la adrenalina al tope con los murciélagos y todo. Vengan aquí a el cenote del Zacatón. Amigos, aquí nos encontramos con una de las pozas. Ese no es un cenote, que mucha gente confunde el cenote con las pozas. Esta es una poza que es la azufrada, que tiene un alto índice de azufre, y nos comenta el guía que mucha gente viene a llevarse lo que es el agua para ocuparla de medicina, para esfriar la cara y muchos remedios que ocupan el agua con el azufre. Ahí está. También nos comenta que tiene un aproximado de 3 metros de profundidad y más allá 90 metros, que alrededor de los árboles es donde llega el diámetro de esta poza de aquí de la azufrada. Cuando vengan a visitar estos lugares hay que tener mucho cuidado con esto que es la famosa ortiguilla, o conocida como la mala mujer, ya que en este lugar pues abunda mucho, y donde te roce con la piel te puede causar pues molestia, rozadura o hasta quemadura. Amigos, pues nos encontramos en esta poza que se llama Poza La Pilita. Anteriormente se conocía como lo que es la Poza Real, y se dice que aquí nada más se podían meter los los altos jefazos, los vatos acá de nivel, los nunca me verás descalzo. Aquí se podían meter nadie más que los altos mandos. Aquí se podían bañar en aquellos años en lo que era esta la Poza Real. Hoy pues es conocida como La Pilita. Tiene una profundidad de 110 metros, mis hermanos. 110 metros de profundidad esta. Obviamente no es la más profunda. Ahorita vamos a documentar lo que es la poza más profunda, conocida como el Zacatón. Aquí, muy cerquita del Puerto Jaibo. Amigos, antes de continuar con nuestra aventura, les recomiendo, si vienes a Tampico y no sabes dónde quedarte, pues yo tengo la mejor opción, con mis amigos de Hotel Real Mocaba, que cuenta con las mejores instalaciones, clima, televisión por cable y una comodidad para que tú descanses y te relajes al máximo. Ya lo sabes, solamente con mis amigos de Hotel Real Mocaba. Mis amigos de City Tours, conoce todo México con City Tours, la mejor agencia de todo Tampico, Madero y Altamira. En la cajita de descripción te dejaré toda la información de City Tours. Descubre tu lado aventurero. El Zacatón es el cenote más profundo de todo el mundo y se encuentra en México. Es considerado como el cenote con mayor profundidad en el mundo entero. Su nombre, el Zacatón, es una maravilla natural que, contrario a lo que muchos pensaríamos, no se encuentra ni en Quintana Roo ni en Yucatán, sino en el estado de Tamaulipas. Esta cavidad natural pertenece al municipio de Aldama, que está a más o menos de 2 horas de Tampico. Este cenote debe su nombre a un tipo de vegetación que aquí abunda, y aunque la aparente calma de este último cenote podría hacernos creer que se trata de agua estancada, debe saber que algunos metros debajo de la superficie existe un túnel natural que cuenta con 180 metros de largo aproximadamente y que comunica con el nacimiento del río. Cabe señalar que este inmenso cenote ya ha despertado el interés de la NASA, de hecho, con el fin de explorarlo y de hacer una prueba para una futura exploración en Júpiter. ¿Se puede nadar o bucear en este cenote? Aunque resulte difícil de aceptar, la respuesta es no. Y es que el agua contiene un alto contenido de azufre que no es tolerable para los seres humanos. Incluso cabe recordar que el 6 de abril de 1994, el mejor buceador del mundo intentó sumergirse en sus aguas. Se trataba de Sheck Exley, quien estaba acompañado de Jim Vonden. El objetivo era romper la marca de los 1,000 pies, aproximadamente 305 metros. No obstante, cuando ya habían llegado a los 276 metros, Sheck falleció. Pues amigos, nos encontramos en el cenote más profundo de todo el mundo, el cenote del Zacatón. Aquí, pues en el municipio, como ya les comentaba desde un principio, en el municipio de Aldama. En ese cenote pues no te puedes introducir, obviamente está muy profundo, no hay por dónde poder bajar, pero dicen los guías que de aquel lado está una escalera que los buzos usaron para poder descender hasta el fondo de este
cenote. Es uno de los más profundos, o si no, el más profundo de todo el mundo. Ese zacate que está ahí abajo, por eso se conoce como cenote el Zacatón, porque anda por todo el agua cuando hay aire o cuando pues están las corrientes que hay aquí subterráneas de este pues hermoso y precioso cenote que tenemos aquí en Tamaulipas. Han comentado que ha venido pues robot de la NASA, han venido a explorar, han venido a medir cuánta profundidad. Se dice que tiene un aproximado de 338 metros, es un aproximado porque pues en sí no se llegó hasta el fondo. Lo más que se pudo llegar son 338 metros de profundidad, pero el robot que traían no pudo llegar hasta el fondo de este pues cenote. Amigos, pues aquí nos encontramos en lo que es la poza azul. No este no es un cenote, es una poza. Ya nos explicaron cuál es la diferencia de los cenotes y de las pozas. Y no he preguntado cuánta profundidad tiene aquí, pero pues se ve que también está un poco honda. Dice Omar que a mitad de la poza tiene 3 metros. Yo creo que sí. Entonces, ahorita nos vamos a meter, ahorita vamos a grabar allí el agua, vamos a andar en kayak. Vamos a hacer, pues así que, todo el recorrido que se hace aquí en este bonito lugar de Tamaulipas. Amigos, pues ya estamos preparados, ya nos, ahora sí que nos vestimos para poder introducirnos. Yo sí sé nadar, pero ¿para qué le juego al valiente? Yo sé nadar, pero no, ¿para qué? Mejor con chaleco salvavidas, por si me da un calambre o una cosa así, pues más seguro. ¿Para qué le jugamos al héroe o al valiente? Ahorita nos vamos a aventar de aquí, pero mientras vamos a meternos así leve. Ya estamos, ya nos vamos a meter al agua. La verdad yo pensaba que el agua iba a estar fría, pero no. Está rica. Una recomendación para todos. Si aunque sepan nadar, pónganse los chalecos, porque uno se puede cansar, le pueden dar un calambre. Y así pues andas más tranquilo aquí. Ahorita nos vamos a aventar de aquel lugar. De jefazos. De nivel. Nada más queríamos checar cómo estaba el agua de fría y todo eso, pero pues ya checamos que sí se puede, que está rico y pues aquí andamos. ¡Ahora sí, ahí voy ya! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ese es mi youtuber! ¡Ándale, youtuber! Amigos, pues es así como hemos llegado a la parte final de este video. Yo soy el Jordi DiCaprio de Schwarzenegger, el Jordi Consejo. Si tiene problemas, resuelvan. ¡Qué rollo, amigos! ¿Cómo están? Soy el Jordi DiCaprio. digo, hijo. ¡No te grabó!